Hola, hola a todos, chicos, chicas, y tú también. Estamos aquí en eSports Center Walrus Net de Bayóvar, San Juan de Urigancho, realizando la Reuna edición 80, después del emocionante torneo nacional y el muy cercano torneo mundial. Nos hemos juntado toda la comunidad audicionera aquí en Bayóvar de San Juan de Urigancho. Vamos a ver qué tal. Hola, Tri. Qué gusto verte por acá en Walrus Bayóvar, Felipe, volviendo a la zona de Bayóvar. Y bien acompañado, ¿ah? De ti. también. Pero ya te veo ya más estable. Ya. Estoy tranquilo, ahorita. No te quiero lanzar la saladera, ¿no? Yo siempre soy salado, ¿no? Cada vez que me entrevistas me cagas. Va a ser campeón, güey. Estaba difícil, ya he reñido, güey. A Osorio, Dar, los dos juegan. Pero que le tenía fe a Dar, que en algún momento decías, oye, Dar sí va a ser campeón. ¿O los dos? Ya, cuando los dos estaban en la final, yo ya no es que le tenía fe a uno, sino que cualquiera de los dos se la llevo, ¿eh? Sí, sí. Osorio también juega bastante. Sí, juega bien. Chévere, chévere. Buen representante. ¿Cómo lo has pasado hoy día acá en la reúna? Ah, yo el torneo de pareja. No me inscribí al regional, al mega. Ya jugaste ya, ¿no? Sí, ya gané. 2-3 has ganado. Llegaste a la tercera. ¿No? 2-0. Como bueno. Ah, fácil, ¿no? Chévere, Felipe. Unos saludos a alguien. Saludos a la familia Anti, y a la familia Somos Elite. El chico y la chica Auditio me han hecho CPL, acá en exclusiva. Ese es un ampay exclusivo de la Reuna 80. ¿Eh? La chica Auditio y el chico Auditio se unieron. ¿Qué tal? ¿Todo bien, Namio? Sí, todo tranquilo. ¿No? ¿Qué tal este? Se puso rojo. Se palteó. ¿Qué nick tienes ahorita, Angie? Ah, ¿te has cambiado? Sí, me cambié. ¿Y qué tal CPL es acá, Namio? ¿Buen CPL? ¿Riega o no riega? Sí, sí riega su... ¿Pone el off o no pone el off? Sí. ¿Y las chelas también pone o no pone? No pone. No le gusta que tome. Ah, ¿no le gusta? Ese es el agua fiesta, Sí, es el agua fiesta. Pucha madre. ¿Qué opinas de que en la comunidad de Vision hay muchos hermanitos? Sí, bastante. ¿Y hermanitas también o no? Claro, sí, más en los Marvel ahí. ¿Tú también tienes tu hermanita? No, son puñaleros. ¿Pero tú también tienes tu hermanita o no? No lo sé. Empieza, di la verdad. Por ahí. Dice, tío, ¿te has preocupado, Nadia? No, nada, no, tranquilo. Bueno, si tú tienes tu hermanito, ¿por qué Angie no puede tener su hermanito? Su hermanito. Hermandad, ¿qué hermandad? Esa es la hermandad, pero... ¿Tan fuertes las parejas son? Sí, más o menos. ¿Ya jugaste o recién vas a jugar? No, todavía, recién, pero estoy mirando. Wow, wow. Pero hace 5 acá, tu pareja sí. Con Vean, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Tu nick cuál es? Hey, ¿qué level estás en Oden? 53. ¿Están casados, anillos tienen? Casados. ¿Qué anillos están? Cinco. ¿Recién? Sí. Bueno, recién de varias. Ah, de varias, sí. Rupturadores. ¿Rupturador eres? Sí. ¿No? ¿Y tú también has rupturado? Ni una. No, sí, una vez. Bueno, ahí ya van balanceándose la ruptura. Ya no rupturen, güey, los love cuestan. Así ya estoy sacando para el love. Así ya no se rupture ese. Ahora, pues. Ahora sí. Lo prometes. Lo prometo. Ahí está, ya está la promesa. Mira, está grabado, ahora sí queda grabado. Ya está bueno, un saludo le quieren mandar a alguien, chicos. Sí, a la familia Colville. Ahí está, saludos. Saluditos a alguien. Saludos para la familia Risen. Para la familia Risen. ¿Cómo lo han pasado? ¿Siguen vivos? Los Risen siguen vivos. ¿Cómo lo han pasado hoy día acá en la reunión? Sí, tranquilo. Todo bien, tranquilo. Chévere. Pues también tus amigas, Jero. Jero va a presentar a sus amigas acá. Están nerviosas las dos, están nerviosas. Están en Jero, ¿qué es acá? Jero, allá en Trujillo también nos enteramos que tuviste tu CPL, ¿ah? ¿Eh? Allá, sí, una chica de Trujillo era mi CPL allá. Sí, nos contó todo, Jero. Sí, pero... ¿Acá está tu CPL? Sí, ella... No puedo hablar, entonces no puedo hablar. He metido en la pata, creo, Jero, ¿no? Sí. ¿Por qué te fuiste de Marvel, Jero? ¿Por qué? ¿Enteraste eso? Ah, no, es que... Di la verdad, ahora sí. Como que estás ahí y algunos rajan a tus espaldas. Ah, no te sientes mal. Pero eso pasa en todas las familias. Ve todas las familias, siempre hay raje, no hay raje. Acá está un show acá con los Marvel, Jero, que ha sido una figura en los Marvel ahí. Pero que ahora ya estás en los Paradise. Sí. Volví a los Paradise, regresé porque ya antes... Tú estabas en los Paradise. Estaba ahí. Sí me acuerdo. Bueno, Jero, volviendo ahí, hay muchas cosas que contar. Ya nos contó de su familia. Ahora cuéntanos de tu ex CPL de Trujillo.
que estuvo, nos dijo que estuvo muy triste porque la rupturaste. Ah, sí, es que le corté, tuve que cortarle. Y ella nunca supo por qué la rupturaste. No, yo tampoco sé, yo entré de corto nomás de frío ya. Ah, sí. ¿Y la llegaste a ver en persona? ¿Supiste su Facebook? ¿Cómo era? ¿Algo? No, sí, ya la conocía, yo vivía de Trujillo ya. Ah, ya. Ya la conocía. Ya la había visto en persona. Ya la había visto ya. Bien, ah, bien. Igual la chica no tiene ningún rencor hacia ti ni nada, buena onda contigo. No, no. Que le caes bien, le caes. Sí, las trujillanas son buenas vibras, buenas vibras. Bien, bien, chévere. Bien. ¿Y te ha incomodado que le pregunte sobre su ex CPL Trujillo? No, normal. Normal, fresh. Pasaba porque ya le rupturó también. Ya se escuchó su historia, no le rupturó así a los fríos sin decirle nada. Está bien. Mira, ten cuidado. Mandar saludos para Maya. Para Maya. No, yo soy nueva en todo este juego. Viendo los videos de Chico y Tío, me olvidé que es. Ah, Maya, qué chévere. Soy muy tímida. ¿Qué ni tienes? Mi nick es Julie. ¿Qué level estás, Julia? 44 y busco familia. ¿Y buscas familia? ¿Y CPL? También. ¿Tienes CPL o no? No. Ah, ya, buscas CPL. ¿Tienes algún requisito para que busques CPL? Que buje. Que buje, ah, atención, por favor, que sepa bujear, bueno, en todo el garden. ¿Y algún requisito más que juegue? Sí, que sepa jugar. ¿Que tenga cash, que no tenga cash? También se puede armar decos de pop. De pop, ahí da un consejo. ¿Te has ganado Dunkel, no? Sí, estamos pasando el torneo. ¿Qué has ganado Dunkel? Twister P3K. ¿3K? ¿Y sorteo no? Nada, no tuve suerte. ¿Y el pareja? Ahorita vas a jugar. No, ya pasamos ya una. ¿Ha pasado? ¿Cuánto has ganado? ¿2-0? ¿3-1? 2-0. ¿2-1 o 2-0? 2-0, 2-0. Ah, 2-0, asegurando. Sí, claro. O sea, han hecho buenos 5, han conviado los 11. Algo ahí, bueno. Que la suerte les siga acompañando. Disculpa. Saludos para mi enamorada y esposa en el juego, Lich. Y para Andrés, Edgar Super. Andrés, el que viene cada mes. Que por ahí está la. ¿Qué tal, Drey? ¿Cómo la has pasado hoy? Bien, normal, como siempre, pues todas las reuniones así divertidas. Bacán. ¿Y te has llevado cash? Bueno, por suerte. ¿Qué sueles hacer con tu cash? ¿Lo vendes? ¿Lo negocias ahí? ¿Haces tus negocios o también haces uso propio? A veces regalo, a veces lo vendo. Depende, pues lo que caiga, mejor dicho. ¿Regalas? ¿Tu CPL? No, regalo a mis amigos más que nada. ¿Y CPL tienes? No tengo, pero igual no quiero tampoco. No quieres, esa es la idea, ¿no? Reunirnos después de tantas competencias, pues, ¿no? Bien, Drey. ¿Y estás en alguna familia ahora, no? ¿Has cambiado tu idea, Drey Kwang? Sí, hace tiempo. Cuéntanos, ¿por qué esa historia? Es por lo que yo juego a otros servidores de Latino, de Audition, digo. Y estoy en una familia que es muy buena en nivel asiático. Y pues me gustó, pues, ¿no? Primero me puse algo similar al Ali, pero como ya era muy sonado, agarré y me puse Kwang, pues. Ya son más dedicados, más, se puede decir, más disciplina para jugar, se podría decir. No, de hecho que sí, hay bastante level y bueno, esperemos ahí hacer algún papel, algo. Sí, yo creo que sí. La única cuestión es que deben mejorar los rápidos nada más. Claro, hay que mejorar. Y los cuatro modos que se van a jugar nomás, que son hechas nada más. Yo creo que el problema de combo creo que es para cualquiera. Claro. No para cualquiera, pero yo creo que el tema de rápida sí es muy importante. La velocidad. Porque ahí sí te puedo decir yo que juego rápida bastante. ¿Has llegado a jugar así de 240? Yo aprendí a jugar rápida con 280. ¿Y qué tal? ¿Puedes llegar al finish move con 280 BPM? Antes sí jugaba, me hacía hasta crazy porque me sabía las secuencias. Pero ahora ya, como cambiaron los pasos, ya no. Todo bien, Trico. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo lo has pasado hoy día acá en la Reunión 80 en Walrus? Me he pasado piola porque he visto varios ex amigos y amigos. En Bayor, acá recordando los viejos tiempos de la Audition. Recordando los viejos tiempos y volviendo a las reunas con todo, ha venido bastante gente, ¿eh? No, sí, ha venido mi familia, somos varios también, y aparte están los padres y aparte mi otra familia. ¿Qué tal fue el chon? ¿Cómo venió con nuestro deco, ah? Está nuestro deco. De Garden. Cuéntanos ahí, Marcelo, ¿por qué? Porque dicen que los Marvel son puñaleros. No son puñaleros. Uy, ¿ah? No es que mi amigo golpe bajo, ¿ah? No es que mi amigo se ha quitado de Marvel, se quitó para. ¿Tú qué sabes ese chisme ahí? A ver, dateanos. ¿Tú sabes que Diario Lirio hace preguntas a veces difíciles? A veces toca. Y bueno, a Marvel esta vez ahí le han dado... Puñaleros. Solo diré que me entristece porque perdí un gran amigo y por una mujer. ¡Ah, su madre! O
O sea, ¿tú crees que la gran culpable de todo esto es la mujer? Creo que sí, porque prácticamente que por siempre es mayormente por las mujeres, pero una persona, los amigos hablan por... ¿Qué mensaje le darías a tu amigo que te va a ver ahí en cámara? Es un así del corazón, unas palabras del corazón a tu amigo, ¿no? A tu amigo que lo extraña. Ojalá que cambies, hermano. Fue todo lo que pasó acá en Arena Edición 80. Muchas gracias a todos los que han venido y los esperamos en las próximas ediciones. Quienes habló fue Trictor del Estafa Exceso 5. Chao, chicos, chicos, y tú también.